Muy no está básico. Limitado. Claro, vivimos en... Sí. Yo creo que es una charla que hay que ampliar. Pero más bien, le damos la bienvenida a nuestra invitada a esta sobremesa. Hola. Nos ponemos de pie. Estaban hablando de esas cosas. Bueno, tengo que entrar yo. Sí, pero más bien, ¿cómo andás? Bien. Todo de verdad, todo comible. Ay, así es. O comestible, como se quiera pronunciar correctamente. Pensé que te íbamos a incomodar con la charla. Ay, no. Si no sabes lo incómodo. Ay, sí. Me llamaron a mi Se ruborizó. Súper. Es que hace mucho calor. ¿Vos, ¿querés agua? Dale. Sí. ¿Negro? Acá. O jugo de manzana. Sí, tengo agua. Tengo agua. ¿Jugo de manzana con burbujas? Sí. No, agua, agua. 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 Jugo de manzana sin manzana. Todavía no está auspiciada, ¿eh? Atención, marcas. No sé. ¿Agua también? No. Estoy un poquito de agua. Entras después a casa. De lo virtual, ¿viste? Recién hablamos de estas charlas así. ¿Sos de meterte en esta cosa de la fantasía de lo virtual, del sexting o...? No, nunca probé. Cara a cara. No, soy más del tete a tete. Yo soy antigua, no soy tan joven. No, pero me gusta... No sé, nunca me pasó tampoco estar jugando. Cuando estuve soltera no existía tanto todo esto y ahora estoy recontra casada. Pero me divierto con un montón de cosas y yo gritaba por ahí atrás con algo que no sea real. Y sí, los consoladores no son reales. Bueno, son reales. Son reales. No, son juguetes, son de mentira. Pero no fantasea, uno no fantasea con un consolador en general. O sea, ¿tienen nombre? ¿Tienen nombre? No, son de colores y es el rojo y el azul. Ok, ok. El rojo o el azul. ¿Y tienen la misma función? Sí, tiene diferente tamaño, pero tiene la misma función. Sí. Esto es picante directamente. Estamos conversando uno u otro de acuerdo. Porque los compré con diferentes tamaños, de grosor largo, y están ahí hace rato. No, el otro día hablaba con una amiga, salió el tema de los consoladores. Está bien, pero hay que dejarlo. Vos estabas. ¿Yo estaba? Sí. Sonó el timbre y se dijo, ¡Tildón! Estábamos hablando, pará. No me acuerdo. Sí. ¿Cómo terminó todo? Si no me acuerdo la parte de la charla. No, fue a la tarde, estábamos hablando. Es como el chiste del escocés. ¿Con vos estaban hablando de eso? ¿Cómo? ¿Con vos estaban hablando de eso? Sí, estábamos en Lobos. Okay. Y habíamos hablado de por qué se le llama consolador, o sea, sí. Era muy buena la charla. ¿Y por qué no tipo, no sé, entretenedor, qué sé yo? Claro, acompañador, acompañante. Porque te consuela. Por ahí te divierte también. Es por como ahí te, poner en un lugar, un disfrutador. Disfrutador. Un consolador. Y es raro. ¿Por qué esto se llama copa? Es raro que Putin no se acuerde de la charla. No. Muy llamativo. No raro, eso no. Fue lo menos raro. Claro. 4 de la mañana en Lobos. ¿Y te da por incorporarlo en la pareja o es para moverte? Alguna vez creo que lo incorporé, pero no, es más para mí sola. Sí. Porque ahora, antes había como todo un tabú. A mi marido le gusta mirar, pero prefiero que sea para mí. Claro, eso es, pero ahora está como más abierto esto a... Lo que pasa es que también los médicos, escuché, justo esta semana escuché, no me acuerdo qué médica o si era una psicóloga, que nunca hay que dejar de masturbarse. Jamás, tanto el hombre como la mujer. No, es muy bueno. Es algo muy sano. Sí, sí, claro. Tengas pareja, no tengas pareja. Yo con pareja, sin pareja, siempre me masturbé y me parece que el acto de la masturbación es buena porque para conocerse uno mismo. Y hay mujeres que dicen, ay, yo nunca me toqué, bueno, tocate. No esperes que te toque otro, tocate. Está bueno la fantasía. Conocete, ¿no? Tocate y después. Sí, las fantasías son lindas. A ver, si yo mañana me quedara soltera, no sé si buscaría algo por las redes sociales, pero no. No, pero por ahí... Sería raro, no. Vos decías, yo soy antiguo. Pero, de hecho, no hace mucho tiempo atrás, sí, por ahí cuando empieza a haber más internet, no sé, me acuerdo del Mirk, el Latin Chat, donde por ahí uno empezaba a chatear con alguien que tenías que conectarte a la misma hora en una misma sala de chat. Y por ahí sí se habían dado de chatear a distancia durante meses y enamorarse. O empezar una relación fantasiosa porque no conoces a la otra persona. A mí no me pasó, y es más, yo no creo en esas cosas. Es como que no saber con quién estoy hablando es como que me pone nervioso, porque se puede mentir. Claro, o sea, el Boti no tendría chances con vos. No. Ok. No. Sí, pero fue una... Mucho el Boti más igual una... fue raro ese Boti. Porque le preguntaba a Boti, yo le hablaba por las vacunas del COVID. Un turno para la me contestaba dosis. Cualquier cosa. ¿Qué dosis entonces, querés, mamu? Yo tengo la quinta. No le podés dar medio... te come el codo. Debería haberle preguntado, mandame una foto. Claro. ¿No?
Y te parece, no entiendo. Tiene la foto de Fonito. O peor que me mande la foto. Mandale ahora, mandale ahora. A ver. Mandale ahora en vivo. Porque quedaste sin responder. No, pero ya te va a mandar otra vez a los... No, a ver, me dice... ¿Te puso eso? Sí, sí, mirá. Qué loco. Me dice, vos sabés cómo alegrarme el día. ¿Por qué? ¿Qué le pusiste? Yo porque... Sí, pues me preguntó, me dice si lo recomendaría. Le dije que sí, porque me atendió bien, saqué el turno rápido. Y me dice, ahora, después suena un poco raro, pero ¿qué es lo que más te gusta de mí? Las piernas, le pongo. Claro. Me dice, Guido Alejandro, muchas gracias por tus palabras. Vamos con otra. ¿Cómo hacer mejor mi trabajo? Vos escribí y yo tomo nota. Si no, ya sabes, acá estoy para lo que necesites. Eso, y esa, eso no lo recuerdo. Mandame una foto. Necesito cariño, ponele. Mandame una foto. ¿No? ¿Será que es un robot de verdad? Sí, sí. Bueno, que también está todo, se está robotizando todo demasiado. No, le habrán puesto inteligencia. Menos mal que no pidió que le pasen ningún tipo de información por puerto USB, ¿no? Mirá, me respondió. Digo, mandame una foto. Claro. Y me dice, a ver si entendí bien, tu consulta va por acá. Mejora de barrido, constancia de alumno, estudiar, trabajar, autos abandonados. No, ahí se puso serio, vos. No, buscaba algún reclamo, ya que estás. No, buscaba una relación en serio. Pero igual a mí me da miedo que a futuro sean todos robots. Sí. Es que, asusta un poco la... Sí, porque también la tecnología funciona. No, el tema es cómo la usa yo. La usamos para conectarnos con otras personas, no para conectarnos. No, pero por ejemplo, yo te cuento, Sugar, porque estuve investigando esta semana a partir de una nota que había presentar en Ten Extremo, programa que mira Mónica, por supuesto. Sí, soy fan. De robots a los que los han nutrido con inteligencia artificial. Como Terminator. Pero estos cumplen un rol más altruista, que es cuidar a gente mayor. Como Terminator. El ejemplo cuidaba a gente mayor. Claro. Bueno, claro. Lo que dice esta universidad es que en momentos de críticos, como sucedió, por ejemplo, en la pandemia, en donde no hay mano de obra disponible por la cantidad de demanda, estos robots con inteligencia artificial pueden salvar vidas. ¿Pero son así virtuales o son robots físicos? Vos lo ves y te impactas. Es un robot con toda una humanoide, piel, ¿no? Con la humanoide. Piel... Le da un cortocircuito y te mata. Puede pasar también. Lo ha hecho una licuadora y no nos enojamos. Bueno, yo he dejado de tomar licuado por una especie de rebelión de las máquinas. Dice, por lo menos en la ciencia ficción. Se lo preguntaron a un robot. Reuters le preguntó a un robot con inteligencia artificial y dijo que es una posibilidad. Y sí. El robot, pero que no lo descarto. Por ahora distante, pero bueno. No me den la espalda. Podemos hablar. No me den la espalda. No, pero a veces esto de los límites, ¿viste? Cuando uno no sabe qué es real, qué es fantasía. Ahora el tema de la música, ¿viste? Que se usa la música, una base de datos y hacen que... Frank Sinatra cante quien se ha tomado todo el vino. Claro. No deja de ser una simulación. No, es una simulación, pero hay un momento, digamos, esto con el correr del tiempo, quizás empezamos a... No, y empezamos a perder las dimensiones de qué es la realidad y qué es la fantasía. Claro, porque nosotros sabemos que Frank Sinatra no pudo haber cantado nunca quien se ha tomado todo el vino. No sé, estuvo en Argentina, estuvo con Palito, qué sé yo, ya estaba la mona. De acá 200 años... bueno, Paul McCartney fue muy criticado hace poco por terminar una canción que van a presentar Qué es real o qué es mentira. Sí. De los Beatles con inteligencia artificial. Me asustó más el tema de la voz de John Lennon. De la foto. La voz de John Lennon. A través de. Bueno, la foto es ni hablar también. La foto, viste, fue media burda la del Papa con el camperón tipo. Yo lo imaginaba saliendo el Vaticano así en invierno. Ah, puede, o sea, pero. No, bueno, hemos mostrado también acá un actor que a través de inteligencia artificial, vos lo ves y es Tom Cruise. Y... Claro, está bueno no acostumbrarse a la mentira, o sea, saber lo que es real y lo que no, y tener poder distinguir eso, porque si el día de mañana no distinguimos lo real de lo irreal. Y ahí ya estamos mal. Sí. Estamos fritos. Ahí me salió un versito. Pero la obra que estás haciendo sí es real. Ay, sí. Tango y Burlesque, la revista. Está muy bueno. Me divierto mucho. Nos tienen que ir a ver viernes y sábados. ¿Dónde? A 20 horas en el Multiescena. Sábados. Corrientes y Callao. Corrientes y Callao. El sábado pueden ir. Sí. Claro. A las 20 horas. Es tempranito. Después se van a comer. Ah, lindo horario. Para los más veteranos. Es una revista. O sea, que no... Es donde estaba el cine Los Ángeles. Ahí, exactamente. Yo me llevaba a mi abuela en las vacaciones de invierno a ver tienen que ir con ganas de subir porque estamos en el de arriba del todo. Entonces, unas escaleritas para subir. Y estábamos con Miguel Ángel Cheruti, con la Moro, le digo yo, que es Gustavo Moro, que fue mi primer coreógrafo cuando yo llegué en el 2007 con Gerardo Sofovich. Cheruti estuvo Moro. Adriana Chamón. Vos también estuviste. Yo también estuve, Cindy Foss. Que hacés de Moria. Toscano.
Sí, la Morose de Mori, aparte es el coreógrafo del espectáculo. Sí, excelente. Acá está la marquesina. Acá estamos, acá estamos. ¿Qué decías que era un espectáculo con vedettes, el único? Con los bailarines, divinos todos. ¿Cómo? Decís que es el único espectáculo... Es la única revista que está hoy en Calle Corrientes y yo soy la única vedette que hay en Argentina. O sea, vigente. Esto va al graf, ¿eh? Claro. Está claro, sí. O sea, siempre está la guerra. Sacamos el arte de la masturbación. Siempre está la guerra de las vedettes, pero... no tenés con quién pelearte. De mi época y de mi generación, yo soy la única que está... ¿Esas guerras de vedettes eran de verdad o eran de marquesina? No, y a mí me metieron en la guerra de las vedettes. Creo que antes estaba, no sé, la última vez que escuché fue Adriana Aguirre con, sí, con de su época. Contó varias. Claro, sí. Yo, guerra de vedettes, como yo siempre fui... Lo que pasa es que, a ver, las revistas han cambiado mucho. Cuando yo hice revista con Carmen hace años, 2010, 2011, estaba la bailarina con destaque, la bailarina con un destaque un poquito más, la figurita, la media vedette y la vedette y la figura. Había varios escalafones, era, digamos. Una cosa que se mataban entre todas para llegar arriba. Y yo siempre estuve arriba, siempre fui la primera vedette, entonces... No conoces ese barro. Yo no me meto abajo. Yo me voy a pelear con vos. No, obvio. Escuchame una cosa. Nunca me tocó salir a pelear mi lugar o luchar por, porque qué. Yo vine con Gerardo Sofovich, me trajo acá, sí. Y como siempre dije, yo vine de la mano, no sé, vine a jugar a Boca de 9 goleadora, punto. Entonces nunca tuve que estar escalando, golpeando. Cavani, exactamente. Muy bien. Sí. Mónica, y a ver... Uno tiene la idea de que el principal atractivo de la revista, tal cual la percibimos acá en Buenos Aires y la conocimos, era el hecho de conocerlas a ustedes, vedettes, claro. Tal vez en traje... ¿En conchero? Claro, conchero, es decir, traje de baño. No, traje de baño no sabríamos. Enteriza, ¿no? Una malla enteriza. Así como nos viste ahí en la foto. En tiempo de tanto explícito, ¿cómo sorprenden? Aunque en realidad no está limitado, por supuesto, ha cambiado mucho y por eso también dicen que la revista se murió, porque la comedia hay un hilo conductor, vos empieza, termina, tiene un algo. La revista son cosas sueltas donde hilo conductor no hay, pero vos ves un montón de cosas. O sea, Cheruti canta y hace unas canciones espectaculares y canta de puta madre. También hace sketch conmigo y otros sketch y hace personajes que están muy buenos. Entonces la gente va a ver humor. Dentro de lo que se puede hacer hoy, el humor, porque el humor ha cambiado tanto que ya no se puede decir nada y todo es cosificar y todo es, no sé, ofender a la gente. Entonces la revista como que perdió un poco de todo eso porque no se puede ser como se era antes. Que antes estaba bien, ahora está mal. ¿No se puede modificar? Digo, porque... Se ha modificado mucho y la verdad que la revista que estamos haciendo nosotros, por lo menos toda la gente que la fue a ver... Dicen que es espectacular, pasa rápido y tenés baile, canto, actuación. Es un music hall. No, porque no es solo canciones. Claro. Hay un poco de todo. O sea, vos me vas a ir a ver a mí, sí, capaz que en las redes sociales o en Divas Play, que estoy ahí, me ves en bolas y acá tengo un conchero. Claro, acá es otra cosa. Y tengo un tetero, entonces no me ves en bolas. Pero sí, antes... solo tenían acceso a pagar la entrada para ver esas mujeres o vernos en el escenario y eso no te iba a preguntar, en las redes sociales. ¿Ha cambiado el público y qué público hoy en día va a ver una revista? No, hay de todo público. Hay gente mayor, hay gente de... O sea, los que fueron a ver siempre. Sí, y hay gente joven también. Se emocionó. Llorando, negro. La revista va a seguir, negro, tranquilo. Claro, pero digo, como decía Mónica, antes por ahí la única manera de acercarse a ver una vedette así era yendo al teatro. Claro. Y que entonces ahora tenés acceso por internet a verlo. Entonces si cambió el tipo de público... Antes por ahí iban más hombres. Claro. O gente mayor, y ahora van más mujeres con sus maridos. O sea, la que lo saca el marido es la mujer, porque la mujer quiere ir a ver el espectáculo o a criticar los cuerpos o a ver el espectáculo. Y de paso, bueno, sale con su marido y después se van a comer. Pero hay de todas las edades. Y el espectáculo que estamos haciendo nosotros, Tango Burlesque, la revista, es para todas las edades. O sea, que pueden ir cualquier chico a gente que grande. ¿Cuánto dura la obra? Y 1:25 más o menos. Es más, toda la gente me dice, ay, ya terminó, pasó volando. Parece larga, pero está dentro bien, de lo largo, está bien también. Dentro de lo largo como que se hace rápido y corta porque es muy ágil, entonces está bueno. ¿Qué te gusta del tango? ¿Del tango? ¿Qué me gustan? Sí. Pero es un tango muy moderno esto. Ajá. ¿Por el tango y burlesque? Claro, sí. Porque sí, está sí. todo, se trata todo, bueno, yo bailo un tango, pero el tango de Roxanne, de Moulin Rouge. Claro.
Entonces todo como muy moderno. Tango y burlesque, literalmente. Tango y burlesque, claro, sí, sí. Es un tango muy apasionado donde es un tipo, bueno, ¿viste Moulin Rouge? Sí, sí, tenés sí. Que saber el cuál es el tango de Roxanne, que es como muy sí. fuerte, bueno, empoderado. Sí, y potente. Una sí. lucha entre tres hombres y tres bailarines y yo. Y hay de todo, está muy bueno. Porque pasa por la política, de donde se ríen, porque no es política, pero sí está el monólogo Cristina, político. Está Cristina y está, claro. están los Kirchner. La gente se ríe y eso es lo importante. Creo que acá no tira para ningún lado político, pero es divertirnos con todo lo que le puede gustar a la gente. Claro, con la actualidad, que claro. es alguna característica yo de la histórica. Yo hago de psicóloga, imagínate, yo hago de psicóloga claro. y atiendo a Cheruti. Atiendo al que quiera, ¿eh? ¿Vas a estar en el Bailando? Voy a estar en el Bailando, sí. ¿Cómo, cuándo empieza? El 21 de agosto, dijeron. Lunes 21 de agosto va a ir en vivo. Después de 12 años que no estoy, así que para mí es... ¿Habías estado hace 12 años? Y yo estuve en 2008, fui figura 2008 y 2011. Acabas de llegar acá, ¿o no? Yo llegué fines del 2007. Claro. Sí. Y el Bailando, el primero que hice, antes arrancaba en marzo y terminaba en diciembre. Sí. Claro. Y bueno, entonces yo estuve los dos años, todo el año. Me fui, creo que en el 2008 me fui una semana antes de que terminara y el último me fui 15... En las últimas Mira, diez. Ahí estaba. Tu, primer, Ay, tu ese, primera vez. Esa fue mi primer pisada en la pista. ¿Y qué se sentía? Ay, nervios. Nervios, nervios. Fue la primer baile. Bueno, te ha cambiado parte de la carrera también esto, ¿no? Haber sí, ahí. Un poco todo, sí, sí. Bueno, fueron cuatro años maravillosos para mí. Dos fijas y 2009 y 2010 haciendo muchos reemplazos y también la casa de Gran Cuñado y Calafate y las cámaras ¿Y ocultas. Y Calafa. Y nada, me divierto mucho. Y bueno, por 12 años no estuve. Y ahora vuelvo, o sea que soy como nueva otra vez. ¿Y ahora qué te pasa, justamente, volviendo después de tantos años, sabiendo que es un programa que te ha marcado, que te ha cambiado? Y ahora vuelvo con otra cabeza. Tuve un problema personal en su momento y no la pasé muy bien el último año, pero ahora estoy como... Tengo un afuera muy equilibrado. Tengo a mi marido, tengo a mi hijo en Argentina también. Yo crecí, maduré. Hoy solo hago cosas que me diviertan. Me vas a poder decir lo acá. Que se te cante. No, me divierte también. Imagínate, bendita soy entre tantos hombres. Y tan diferentes. Claramente. Hay para todos los gustos acá. Hay para elegir, mi amor, no te enojes. Contemos que vino acompañada. Ay, sí, viene. Bueno, sobre traje. Todo, a ver, a mí ya con la mirada ya me caigo al piso. Sí, sí, sí. No queremos problemas, maestro. No, se divierte. Ustedes no divierte. Lo saben, pero les voy a confesar algo a los dos. No, ¿quién? No, porque siempre charlamos porque... ¿Lo vas a contar ahora, Bud? Sí, no, porque no te nada. Miramos. Porque miran, de verdad, miran, en extremo es un prueba para toda la familia. Sí. Íbamos al mismo gimnasio. ¿Ah, sí? ¿El de Belgrano? Claro, frente a los cines. ¿El señor y vos? No, no, los tres. No, los tres. Ahora nos mudamos. Vos ibas a máquinas distintas. ¿Por qué a él le dio resultado y a vos no? No lo notaron eso. Sí, bueno. Yo era que después agarraba el palito y lo le tuqui un poquito. Vos pagabas media cuota, ¿qué era? No, y yo los veía ellos. Perdón, ¿lo podemos mostrar a...? Sí, por supuesto. Por supuesto. No, si quieres. No pongas cara de malo. Poné cara de malo, poné cara no, de malo. No, sí, poné tiene cara de malo. Más bueno. No, yo lo veía ahí está. Y son... Poné cara de... Pero no fueron la misma máquina, mirá la diferencia, ya los pectorales. Bueno. No es la misma máquina. Dame tiempo. Bueno, te puede entrenar. 20 años te damos. Te puede entrenar si eres entrenador. Yo lo veía ahí, no, son dos grandes atletas, con carga, con flexibilidad. Ya, puta, quiero ser... ¿Qué? Y no. Cuenta, y no te nos uniste. No, es que no les pude... No puedes seguir. No, es que entrenar no a mirar al gimnasio. Es que ustedes ni lo vieron a él. Claro. No te vi ahí. ¿Cuántas veces vas? Es que yo fui 10 años. ¿Cuántas veces vas al gimnasio? De lunes a sábado. Lunes a sábado. ¿Y el domingo qué pasa? Y el domingo está cerrado. Claro, el domingo ¿por qué no? Está cerrado el domingo. Yo iba un poquito menos. ¿Todos los días entrenás? Sí, entreno con él y si no me pasa la rutina y es una hora y si una no hora. Quiero después una hora, me quedo haciendo cardio, cosa que no hago mucho. No, bien, una hora. No. Una hora nomás. Una hora nomás. Una hora. Digo que me parece, no, impresionante. No hago nada por eso, pero igual a mí es me... Una hora me parece, yo diría, ¡fua, una hora! No, lo que pasa es que claro, pero, el entrenamiento uno va y no... Por ejemplo, yo tengo días, un día hago pierna, otro día hago isquio, otro día hago glúteo, otro día hago espalda, pecho, bíceps, tríceps. Que tienen los dos con una hora me parece poco. Es decir, claro, pero lo van llegado a tanto, claro, desde hace muchos años. Y yo, en realidad yo hago deporte desde que tengo 6 años. Claro. Después una cosa te lleva a la otra, fui patinadora, fui atleta, fui velocista, fui
de todo. Y después me casé con el papá de mi hijo, empecé a viajar por el fútbol y me dediqué al gimnasio. Y después me lesioné, y después el bailando, y después esto. Conociste todos los mundos del deporte casi, te diría. Todo, sí. Y di clases también de step, y trabajaba en un programa de deportes, y yo hacía cosas, y también entrené, y soy profesora de patín artístico. O sea, estuve siempre dentro de, y fui promesa olímpica. Si te subís a los patines hoy, ¿tirás trucos? Y hoy te puedo decir que si llego a hacer un doble o un triple, me caigo, me quiebro. Hace mucho que no patino. Hace mucho que no me subo a los patines. Tengo muchas ganas, pero... ¿Con un leve entrenamiento sacás al toque? Sí, eso seguro. ¿Es como andar en bicicleta que no te olvidás? Sí, no. Y el de hielo... Acá en Argentina, yo sé de patín de ruedas. En Argentina... De las de cuatro, hice, ¿no? Sí, de las de cuatro. Sí, del artístico. Claro. Hice de hielo y ahí sí tiraba un axel doble o algo y los giros, los trompos, eso sí, pero hace años. La podemos buscar en YouTube axel doble para saber de qué estamos hablando. Hay una película, no sé si la viste, que es muy divertida, que trata de la competencia, es una comedia con Will Farrell, que hace de patinador artístico sobre hielo. Ay, no. Creo que la vi. Es espectacular. El hielo es más fácil que la rueda. Sí, pero más peligroso por la película, digo, ¿no? No, es más fácil que la rueda porque los patines pesan 300 gramos, los patines de ruedas pesan 2 kilos. Pero debe ser difícil caer sobre la cuchilla, no sé, No, es más fácil. A ver, porque ¿cómo vos tenés un doble cuatro, axel? Tenés un sapo y tenés cuatro sapos, se llama la parte de abajo del patín, y tenés cuatro ruedas para dominar. Ahí está, mira, el doble axel. Ah, ¿Es el doble axel Kuchevaski o es el doble axel Kicillof? Es el doble axel Rose, que en realidad es cuando volvió Guns N' Roses. Wow. Son dos vueltas y media. Qué difícil doble. Eso. Muy bien. El axel, el no sé. ¿Cuántas veces te caes hasta que aprendes el truco? Muchas, yo me... Un almohadón en Bueno, yo fui promesa olímpica, entonces venía una profesora alemana y nos entrenaba, teníamos tres turnos donde nos concentraban una semana. Yo viajé a los Panamericanos de Cuba cuando tenía 14 creo, 15. Y nos concentraban y entrenábamos mucho, teníamos triple turno y... Estaba, nada, te caías y la profesora, levantate y seguí, te duele, levantate y llorabas, dale, otra vez y otra. Y así aprendí disciplina. Vos tenés que ser más estricto con tu Franco, psicólogo. ¿Cómo aprendiste vos disciplina? Mi vida, dejá. Te la necesito, sana. Vamos con un helado. No, imagínate, la profesora venía de Alemania a darnos clase y había que aprovecharla. Y ser promesa olímpica, era que nos sacaban de los... Yo patinaba para el CESOPE, ponele, que era un ¿cómo es? Un club de barrio de Peñarol, de allá de Montevideo. Barrio Peñarol. Y ahí, bueno, nos sacaban dos o tres de cada club, nos concentraban, seríamos 16, ponele, y éramos las mejores del Uruguay. Igual que en el atletismo también, Yo era velocista, yo vine a competir acá por primera vez a Argentina, que yo competía para Defensor Sporting, el cuadro de fútbol. Claro. Y cuando vine acá me hicieron esto que te bautizan, me pelaron todo acá. Una cosa re loca. Pero hoy me pareciera como que está mal vista la disciplina. Y es algo fundamental, ¿no? En el estudio, en el deporte, todo. Para poder llegar en el gimnasio. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el maltrato. Era mucha exigencia. Y realmente vos te podías caer 20 veces. Yo llegaba a tener la mano negra de tanto caerme sobre este lado. Y creo que hoy tengo problemas de no sé, de hernias de disco, cosas de tanto culazo contra el piso. Pero de alguna forma tenés que aprender a caer y tenés que aprender a girar. Más allá de eso, también la disciplina en esto de la constancia, ¿no? De poder comprometerse con la profesión y demás. Bueno, pero pasa en el teatro. Es algo que hoy, y a eso iba, hoy en día lo seguís teniendo, ¿no? Porque también para el teatro, más allá del arte y demás, uno piensa que puede ser más volado. Lo podés aplicar. Y una disciplina. Y levantarte todos los días a la mañana y ir a entrenar. Habrá hecho que no haya sido tan problemático trabajar con Gerardo Sofovich, ¿no? Que era súper disciplinado. Pero conmigo siempre fue un amor. A mí, vos tenías un libreto. Pero porque vos venías con la disciplina ya incorporada. Exactamente. Entonces no tenía que... Yo hoy lo veo en el teatro, que hoy no todo el mundo tiene el arte del teatro o es profesional. Hoy hay gente en el teatro que está como de pasada porque es del momento, entonces la meten en un teatro. Y, por ejemplo, cuando yo... Sí, pero vengo por ahí de las redes sociales. Claro, el teatro exactamente. Y yo vengo de la escuela pero la traigo yo, de Gerardo, de Santiago Val, de Rolo Puentes, de Tristán, que fueron gente con la que trabajé toda junta en revistas. Y yo era como que... No era la vieja del grupo, pero yo como que me asociaba con ellos. Entonces ellos estábamos de gira. Se levantaban a las 7 de desayunar, yo me levantaba a 7 y media y desayunaba con ellos. Después se levantaba el resto, los bailarines, todos a las 10 de la mañana. Terminábamos la función,
podés salir a comer, lo que sea, te acostás a las 4 de la mañana, yo a las 9 me levantaba en gira o en temporada, yo me levanto a entrenar todos los días a las 9. O sea, no es que me voy de joda, quedo reventada, después vengo, duermo hasta el día del... Y bueno, todo eso es la disciplina que ya esa es la disciplina. No, y llegar con tiempo al teatro, precalentar... O sea, mi templo es mi físico. Ahora, yo vivo de esto y lo necesito sano. Y al contrario, no llegás cansada, sino que llegás con energía. Claro. ¿Y cómo te llevas con la frustración? Porque digo, hablas de patín artístico, promesa olímpica, viniste para acá directamente a jugar en Boca, viniste con Gerardo Sofovich, fuiste al Bailando 4 años. Es como que todo lo que fuiste haciendo... Estabas o estás. Siempre fui buena en todo, pero siempre me quedé. No, pero ¿y cómo te llevas con la frustración? ¿Hay algo que te haya frustrado? ¿Hay sí, algo que... Claro, el año pasado que fui al Hotel de los Famosos y gané todos los juegos, los gané todos. Sí, eso fue como un desafío para conmigo misma porque no tiene nada que ver con nada de lo que yo hice en mi vida. Claro. No tiene que ver con atletismo, ni con el gimnasio, ni con el deporte, ni con nada. Ese deporte extremo yo nunca lo había hecho. Y me rompí dos ligamentos del tobillo en un juego pelotudo. ¿Cómo estás ahora de eso? ¿Bien? ¿O tenés algún dolor? Ya pasó un año y sin embargo todavía me cuesta un montón. Me duele. ¿Tuvo que operar? No me quise operar y no me voy a operar. A veces, algunos me decían sí, operate, y otros me dicen, te operás, no caminas más. O sea, no caminas, no, pero la vida en tacos que yo llevo no es lo mismo que estar en una oficina sentada todo el día. Ahí te caíste. Y ahí me pisé el cubo, creo, y yo sentí que se me rompió, sentí un crack, que pensé que me había fracturado. ¿Qué pisaste mal? ¿Qué había pasado? Claro. No me acuerdo. Pisé un cubo que estaba sacando y cuando piso el cubo. De la manera más tonta, me bajé de la silla, o sea. Claro. Y había hecho unos juegos espectaculares que me tiraba de no sé dónde, agua hasta el cuello, barrio, esto, que... Y como yo sentí el ruido que se rompió algo, me asusté y realmente se me soltó un ligamento y el otro quedó agarrado de la nada. O sea, me hice pelota al pie, el tobillo. Y me costó mucho y nada. Y yo ahora igual estoy bailando y todo de tacos y tengo que cuidarlo porque con la humedad me duele. Como a todos los viejos nos duele todo. ¿Lo vendás? Claro. No lo vendo. ¿No? Pero debería hacerle más. No, es de ella, no lo vendo. Debería tratarlo un poco más, pero el tobillo está bien. Me duele de vez en cuando. Cuando uso mucho taco me duele, se me inflama con el calor, qué sé yo. Todavía le pasan esas cosas, pero me dijeron que más de un año me va a costar. Nosotros todos tenemos algo roto. Sí. ¿Perdón? ¿Por qué tenés roto? Es la cadera, tiene la cadera de titanio. Pero me tuve displasia. Yo no tengo nada roto. ¿Estás de fábrica, negro, todo? Sí. Por suerte. Uy, yo tengo todas más... Yo tengo 11 clavos en la clavícula. Toco madera, ¿no? ¿Qué tenés roto? Yo tengo de todo. Sí. Lo único que es natural es el micrófono. ¿11 clavos? 11 clavos acá, me caí. Yo tengo tornillos, toda la mandíbula armada con titanio. ¿Pasás por...? Primo de titanio. Tengo los pies. ¿No pasa por los escáneres? No, acá ya me lo sacaron. ¿El escáner te suena o no? Titanio no. Ah, pues a mí tampoco. A Buti sí. A mí me suena. Que le pusieron hierro. Le pusieron hierro. ¿Le pusieron titanio trucho? No, es alemán. El titanio queda de por vida. Después hay otras cosas que te ponen que... Por ahí me hicieron te bajar traen los pantalones en un estadio en Qatar. Eso ya era gusto. No es por la cadera. ¿Te alargaste algo o por qué fue? No, porque sonaba. ¿Qué sonaba? ¿Por qué te hicieron bajar los pantalones? Me puse nervioso, se me cayeron todas las cosas. No. Claro. Pasé. Nos está por mostrar la cadera que está. Claro. Que está. No, la cadera. Con que la describas, que la sacas. ¿Te dijiste que tenés algo roto o no te pusiste nervioso? No, ella pregunta por la operación. Si la operación fue por un alargamiento. No, displasia. No sé por qué razón. ¿Por qué dudas? No, porque quiero volver al punto, negro. ¿Y por qué haces este gesto ahora? No, pues estoy volviendo. Me busco en donde me perdí, me traigo. Muy bien. Agárrate. Estaba, creo, en la previa de Argentina-Croacia. Empecé a sonar en el escáner. Porque para entrar a un estadio en una Copa del Mundo tenés que hacer seguridad de aeropuerto. Y el seguridad no creí. Yo decía, no tengo nada. Y me palpaba, digo, no tengo nada. Suena, I have a prosthesis. Claro. No, tal vez fue esto que no. Y me dijo, venga para acá, atrás de un biombo. Sacar todo. Guante blanco. Claro. A ver, vamos a ver si es de titanio. A ver. Look at me. Okay. No, yo le dije, look at me. Él me dijo. Ah, vos le invitaste, le invitaste a pasar. Bueno, claro, Excuse me. Y le mostré y se asustó. Pero perdóname, ¿se ve titanio? No, se ve, tengo la mitad del cachete, es una sonrisa. ¿No habrá quedado de ese tratamiento de dedeo que te recomendó el médico? El dedeo es para que la piel de la cicatriz se desprenda. Y le mostré y dijo, go on, sorry. Le hizo así, go on. O sea, my heart will go on. Te dieron localidades especiales. Claro. ¿Y vos por qué tanto titanio?
Yo tuve un accidente en moto cuando, bueno, ahora cumplí 20 años, el 5 de julio. Ay, ajá, mi amor, cumpleaños y no me festejé. Mira. El 5 de julio, cumplí 20 años, creo. Y en una moto, y me rompí toda la cara. Oh. De hecho, pensaron que no iba a pasar la noche. ¿Iba sin casco? Iba con casco, pero me voló en el aire. Dios. O sea, no estaba abrochado. No recuerdo, pero era grande. Y el médico terminó diciendo que mejor que se me haya salido, porque como yo caí boca abajo contra el piso después de volar y con un muñeco, dice, lo tiras. La situación fue lo que le dijeron a mis padres, la sí, persona que vio el accidente. Es como que agarre un muñeco de trapo, lo tire 2 metros para arriba, dé unas vueltas y caiga de cabeza. Claro, así, por supuestamente, favor, caí yo. Como el casco era grande, porque no era para mí, porque me estaban llevando de favor hasta un... Justo iba a estrenar con Moria Casán, yo era la... ¿verdad? ¿Acá? No, en Uruguay. Ah, pero vos... Yo hace 16, va a ser 16 años que está acá, imagínate, esto va a ser 20 años. Claro. Hizo 20 años ya. Y si el casco, si yo hubiera caído con el casco, me hubiera fracturado el cuello. Porque al no ser grande, yo caí boca abajo porque me rompí acá, se me soltó la mandíbula acá, pero se me rompió en 7 partes acá. Por favor. Entonces estuve alambrada mucho tiempo después de que pasé la noche, porque me dijeron estaba toda internamente. Pasaste todo, ¿eh? Sí, sí, todo. De hecho, me fui, vi la luz. Es verdad eso, que hay una luz muy brillante que te vas. De repente algo me chupó, me trajo y dije... ¿Eso lo sentiste gritando en el momento del accidente o, sí, o interna del hospital? No, en el accidente. Yo me desperté con mis gritos en algún lado, que supuestamente estaba en la calle, porque las, claro, personas que vieron todo después hablaron con mis padres y le contaron toda la situación. Yo estaba en un momento de mi vida en Uruguay que estaba haciendo de todo. Trabajaba para marcas en comerciales, me acostaba muy tarde porque se grababa hasta muy tarde, estaba haciendo una telenovela y aparte iba a ser la vedette de Moria Casán, que ella era la primera revista que iba a hacer a Uruguay. Yo iba para un ensayo. Estabas al mango, así. Estaba sin dormir y yo quería llevar a un bailarín amigo mío para que fuera bailarín de Moria, pero precisaban gente grande, alta, lo llevé, que era stripper. Digo, mira, yo no quiero manejar, le decía el padre de mi hijo, por ahí me voy en taxi, si no pasa Pepito a buscarme, que va en moto, que es este bailarín. Bueno, yo llegué creo que a las 4 de la mañana, 5 de grabar el comercial, a las 7 y media, 8 me iba a hacer la telenovela, y a las 12 tenía que estar en el ensayo con Moria. Este chico pasa a buscarme tipo a las 11 por la grabación que yo estaba haciendo de la telenovela, 11:50 fue el accidente. Fue. Yo me acuerdo que íbamos conversando, llegando a una esquina rechota. Yo la iba hablando por este lado con el casco a los gritos, porque vas hablando a los gritos. Ni siquiera iban fuerte tampoco. No, estábamos frenando una esquina. ¿Qué pasa? Esa esquina supuestamente tenía un pare, que no había pare. Pero para ver si venía un auto, había que como meter la moto. Asumar. Y se ve que venía un auto muy rápido de este lado y cuando nosotros metimos nos pegó y apretamos. Y fue como una camioneta que atrás tenía una caja porque después estaban el brazo, la pierna y los cascos estaban marcados. O sea, golpearon contra la pared de la camioneta. Apretamos así. Y claro, supuestamente volamos. Por arriba de la camioneta. Por arriba. Yo caí contra... me podía haber roto toda. O sea, marcas. Podría tener marcas de todo tu tipo. ¿Tu amigo? No tengo nada. Él se dislocó el hombro y quedó inconsciente 2 días porque cayó contra el cordón. ¿Ya sobrevivió? Sí. Y yo después le tenía que haber hecho un juicio a él porque me cagó la vida durante un año. Que estuve de recuperación, tuve que aprender a comer, a hablar, a moverme. Claro. Casi pierdo una pierna, un brazo. Estaba todo internamente muy reventado, toda la cabeza. Encima, era con la ilusión que tenías en ese momento de, claro, todo lo que venía. Claro, claro. Exactamente. Pero bueno, tenía un bebé, un hijo chico, un marido. Estuve alambrada muchos meses, diente por diente, con la boca cerrada así. Porque ¿qué comía? Tenía que, ¿líquido? Por pajita, claro. Claro. No por esto, sino porque al soltarse la mandíbula de acá, que te queda colgando acá... ¿Literal colgando? Colgando, sí. Se suelta. Y eso se suelta solo. Entonces lo tenés que tener fijo. Claro, sí. Y cada un mes te la desencajan, te la vuelven a encajar para ir acomodando la cosa, que cuando abras y cierres la boca a futuro, después de unos cuantos. Eso lo viviste meses, vos y Franco se está por desmayar. Yo estoy lo mismo, ¿eh? Me muero. Sí, está poniendo mal. ¿Te volviste a subir una moto? Después fui madrina de Harley Davidson 2 años. ¿Y te subiste? Wow. Me subía. Hacíamos giras por todo el Uruguay. ¿Y cómo va a ser madrina? No, pará, pero no, bueno, yo iba en auto y cuando de la presentábamos, íbamos despacito por los departamentos que llegábamos, que son ciudades allá, son, sí, departamentos. Encima hablas perfecto, ¿no? Si, el que no te conoce jamás imaginaría que... Me costó mucho tiempo volver a poder hablar y tener la modulación, la articulación, sí.
Sí, y poder comer y poder. Me costó mucho. ¿Y cuándo volviste a laburar después de eso? Y al año y pico, me acuerdo, todavía me faltaba algún diente porque se me volaron tres o un, no, uno. Los acomodaron los de abajo como pudieron porque perdí uno solo, que me voló y no lo encontraron nunca. Claro. Los otros quedaron ahí puestos, pero a lo que se rompe la mandíbula así te queda todo como desencajado. La verdad que el cirujano que me operó todo por adentro, no tengo nada. No dolores nada, nunca más. Y la mandíbula así, si vos me tocas acá, yo tengo los tornillos acá. No lo vamos a hacer. Me das un beso fuerte y me pegas con tu hueso, me duele, sí. Eso sí, me duele. Porque están acá nomás. Claro. ¿Te y te cambió un poco la mirada de la vida? De... Sí, obviamente. En ese momento yo era una persona muy malcriada por mi marido, por el padre de mi hijo. Era muy nena, era muy... Lloraba si se me quebraba una uña, por si me salía un granito en la cola, porque yo trabajaba con mi cuerpo. Claro. Era muy... Muchas frivolidades, muchas cosas. Y después entendí que solo vos estás sentado así. Haces esto con el ojo, o lo movés, y te tira de acá. Y yo estuve, no sé, 4 o 5 meses con la boca cerrada, alambrada, llorando por hambre, porque yo quería comer y no podía. Y hubo un momento que yo ya pude empezar a caminar y a moverme y tenía que cocinarle a mi hijo y a mi marido. Tenía que hacer una vida normal. Y el no poder expresarte, no poder hablar... no saber si vas a quedar bien, si... ¿Qué tenías, una pizarra para escribir? Hablaba así. Hablas así, con la boca cerrada al hombro. Y ahí pensabas cómo te quejabas antes de... Claro, como... Y aparte que todo lo que pasó alrededor... Pasa a todos. A mí, por ejemplo, me dijeron que yo nunca me acordaba del teléfono de mi papá. Y ese día lo di en el piso a los gritos. Yo tengo imágenes de situaciones... Después me metieron tubos por todos lados porque me estaba ahogando con la sangre. Entonces, yo me acuerdo que me querían sacar la ropa a ver qué tenía. Franco, a ver qué tenía y... Está bajando la presión. Y no me podían sacar la ropa porque, bueno, como era invierno, 5 de julio... Claro. Por suerte tenía botas, jean, campera de cueros, guantes. Por eso en el cuerpo no tengo nada, porque si hubiera sido verano... Chao, me hubiera pelado todo el cuerpo, la cara, todo contra el piso. Y no me quedó nada. Me quedó un punto como acá en el labio arriba, que se ve que me dieron vuelta la boca para operarme, o el labio, y lo prendieron, y yo siempre tenía algo como acá, y el médico decía, no, es un punto, pero era violeta. Y me quedó siempre ahí, nunca me lo quise sacar, así que lo tengo ahí como ahí arriba. Y volviendo un poquito ahora a la actualidad y a tu profesión, ¿por qué después de tantos años seguís eligiendo esta profesión? Porque es lo que amo, lo que te gusta. Porque desde los 6 años estoy expuesta al público, con el ballet. Yo hacía ballet cuando era chiquita, Y hacíamos shows y siempre como juzgada por el público. En el patín también competía, también teníamos espectáculos, hacíamos shows, estaba juzgada y aplaudida o no por el público. En el atletismo también, competencia. Y creo que el estar expuesta al público, el aplauso o la risa o el llanto, me encanta. O sea, si vos me vas a elegir entre la tele y el teatro... O estar en una oficina o con público, siendo criticado o no, te voy a elegir 1000 por 1000 el público porque me gusta dar y recibir. ¿Querés escucharlo? ¿Por eso te gusta más, ibas a decir que te gusta más el teatro que la tele? El teatro es instantáneo. La tele... Lo tenés en la calle después, la repetición. Claro, la ves después, pero el teatro el programa es lindo. De Tinelli, digamos que... Sí, sí, obvio. Hoy en día las redes es mucho más. Yo estuve en Tinelli, no podía salir a la calle. O sea, claro, directamente. Sí, tenía asistentes para todo. Ahí era otra cosa. Ahora con redes, te ven, te saludan, te digo, hola, ¿qué haces? No, pero es más inmediato. Claro, también. Y siempre manejaste esta goya un poco de desprejuicio con el cuerpo, de mostrarte sin problemas. Hoy en día haces contenido para adultos también. Sí. Yo fui Miss Playboy. ¿Cómo te llevas? Porque generalmente uno se tiene como cierto... No, y yo trabajé 3 años para Canal Playboy. Hice 3 series y varias cosas, muchas eróticas, que andan por todos lados y todo el mundo las ve. Así se acá en Argentina. Y no te las pagan ahora por no, claro, y las siguen sacando, y las siguen pasando, y Playboy sigue. Es el reclamo de los actores en Estados Unidos. La letra chiquita. Está casado con hijos, le pasa lo mismo. La letra chiquita. La letra chiquitita que era de por vida, no la leí. Pero nada, no tengo prejuicios. Me gusta mostrar mi cuerpo, me lo cuido para poder mostrarlo. Siempre hice cosas eróticas, no hice pornografía nunca. Claro. No, eso no haría. Hoy no sé si haría Playboy. Sí con mujeres quizás, pero no con hombres.
Pero en el teatro me encanta mostrar. ¿Cómo marcás vos tu límite entre lo que es lo erótico, hot, a... No, esto ya no quiero pasa de la raya y no lo quiero. Mira, lo que me pasó a mí cuando trabajé, yo hice tres series, una con Muscari, otra con Gaby Roca, que es un fotógrafo de puta madre, genial. Y otra con Adrián Caetano. Con Adrián Caetano era con hombres. Con Gaby era un reality de mujeres y con Muscari, sí, también había hombres, no sé qué, pero la cantidad más hombres y las orgías en las que yo estaba y todo eso fue con Adrián, que fue la primera que yo hice. Y, por ejemplo, estábamos en una situación, no sé, de vestuario. Jugadores de fútbol o vestuario, no sé qué, con tres chicos. Si ellos tenían una erección, para mí ya se terminaba de grabar. No, yo estoy trabajando. Ajá. Acá es todo mentira. O sea, no te puedes erectar. O sea, por más que me estés tocando, por más que me estés haciendo que me besás, porque es todo hacer qué. Y es que el actor tiene que pensar cosas horribles. No estoy viendo nada. No sé, pero... Debe ser un ejercicio teatral difícil, ¿no? Abstraerse de una situación erótica. Lo que pasa es que si estás trabajando, para mí es... Estás trabajando, o sea, estamos en la situación... Ah, que tenés un camarógrafo ahí. No, no había uno, había ocho. Entonces era, ahora están tocándose, tocale la Lola, hacé que le tocas el coso, están gozando, empiecen a gozar, están por acabar, empiecen a acabar, empiecen a... O sea, tenés una persona. Bueno, para el otro se tomaba rajatabla las indicaciones. Claro. Pero es todo mentira, porque no hay nada. O sea, es peor no hacer, es más difícil no hacer que hacer. Y si vos mirás detalladamente, todo es imposible que algo entre en algún lado. No, yo me dediqué a otra cosa justamente por eso, pero... La película de Hugh Grant es realmente Amor, se llama en la que una... Sí, que al último está... Es una historia coral, claro. Y dos de los protagonistas son... dos chicos que se conocen en una filmación de una película pornográfica, supuestamente los planos están cortos, hablando de cualquier cosa. Claro, están hablando, supuestamente el plano corto es de una situación sexual y pues están hablando, che, le jugué al 32 a la matutina. Claro. Claro, no, y acá terminábamos la escena y era tipo, ay, la rodilla, boludo, pará, no me toques tanto porque me duele, no me apriete, no me tires del pelota, la rodilla que está se ve cuatro... lindo, pero es re incómodo. Sí, es como una, una coreografía más que... Claro. Te estás grabando un rato largo y de eso te sacan 5 minutos. O sea, pero es toda una escena un poco así como fuerte, pero es mentira. Claro. Oh. Hacer sexo oral de mentira es peor que... Lo que yo hice, chicos, es todo mentira. No hay pornografía, no hay nada. Qué manera de terminar la sobremesa, ¿no? Sí, lo dije de una manera sutil. Sí. No, no hace falta. Correte, negro, que... No, repasemos... Por eso no tengo problemas con mi cuerpo. Amo mi cuerpo y cuando vos te amás, seas como seas, si estés como estés, te vas a mostrar, porque yo a mí me encanta hacer el amor con la luz del día, con la luz prendida, o sea, me encanta. Antes pero oscuras nunca. No, oscuras no, porque me gusta ver con quién estoy. Bien. Tango y Burlesque, repasemos, viernes, Tango sábado. Tango y Burlesque, la revista Rientes. Viernes, sábados a las 20 horas en Corrientes y Callao, en el Multiescena, con Miguel Ángel Cheruti, bueno, quien les habla, Mónica Farro, Adriana Chamot, Cindy Foss, que es una cantante muy buena. La Moro. La Moro, Gustavo Moro. Adriana Chamot ya la dije, Katy Pujín, Marcelo Toscano y bueno, un grupo de bailarinas espectaculares, así que la van a ir a pasar. ¿Y dónde te siguen en las redes? Bien, y en las redes me siguen en moni.farro, está verificado. Muy bien. Y si no, Farro Moni en Twitter. Un aplauso para Mónica Farro. ¿Nos vamos a sacar una foto? Foto. Vamos, vamos para allí. No como la del vestuario. No. Tienen que estar desnudos. Es más, nunca le vi el miembro a nadie. Ah, mira. Ah, de mi tu pareja sí, me imagino. No, sí, usaban... Pienso que en un club debe haber muchos miembros de ellos. La misión directiva. Claro. ¿Acá es? Aquí. Alguien tiene... Vamos, vamos, vamos. Y después pasarle a Sergito. El negro siempre saca una selfie. Acá estamos. Me vine preparada para la guerra. Claro, que sí. Camuflada y... De hecho, ni te vimos. Estamos en el vestuario, negro, cuida. Me estás apoyando, Buti, básicamente. Y no estás cumpliendo con... Y no estás cumpliendo con los protocolos que mencionaba recién la Farro. Muy bien. Gracias por venir. Gracias. Gracias a usted, gracias.